Bueno, ¿qué tal? Buenos días. Hoy la invitación es para mostrarle un nuevo equipamiento con la gente de Cooperadora, Mirta y las señoras que la acompañan normalmente, la administradora del hospital y la doctora Cecilia Celotto, que es la que está a cargo de hemoterapia. Queremos hacer la muestra en público a la gente de lo que ha logrado la gente de Cooperadora, su contribución y con ayuda de otro equipo más que lo ha estado ayudando en este tiempo. Eso lo va a explicar bien Cecilia. Y bueno, muy agradecido como siempre. Viste que yo la semana pasada había dicho, como están dar buenas noticias, esto está bueno. Bueno, excelente. Bueno, doctora, quisiera que me cuenten específicamente para el público de qué se trata este equipamiento que tienen para hemoterapia, si no me equivoco. Sí, bueno, primero y principal agradecer a la cooperadora y con un poco del aporte de los chicos que ayudaron, hicimos una colecta y con la gente de los motoviajeros solidarios en Esindar y con los chicos que van a Luján, los que caminan a Luján, no me acuerdo del grupo, Ángeles a Luján, que ellos, bueno, hicieron una colaboración hacia con nosotros y, bueno, Cooperadora nos compró con el aporte de ellos también la centrífuga. Es una centrífuga de tubos para hacer la centrifugación de la sangre que recolectamos, ¿sí? Ya la que teníamos había cumplido su función, digamos, y esto tiene que tener siempre una renovación por el hecho de que los estudios tienen que ser muy específicos, todo bien calibrado, para tener mejor calidad, que es lo que estamos buscando en el servicio de hemoterapia, ¿sí? Así como con las colectas que estamos haciendo, estamos tratando de que llegue lo adecuado, el producto adecuado a los pacientes que reciben sus transfusiones.